Hola amigos, bienvenidos al vlog de hoy. Hoy ya es tarde, sí, ya son como las 6:20 y vamos a ir hoy al concierto de Luis Miguel. Solo voy a ir mi mamá y yo. Yo nunca he ido a un concierto de Luis Miguel, pero esta vez voy a ir y ya nos vestimos chido. Ahí estoy yo. Así me vestí yo. Y mi mamá se vistió así. ¿Qué digo? Es que te vestiste así porque... Bueno, chicos, me puse mis mejores trapitos. Porque... Es el día más esperado por mí. Voy a ver a Luis Miguel. Y Patricio me va a acompañar porque desde cuando tenía ganas de ir a un concierto. No es cierto. Y aparte, pues viene siendo su papá de Patricio. Entonces, ya nos vamos. Vamos. Renault es mi patrocinador. Esta chamarra sale con... Bueno, o sea, una parecida. Sale como... Como en un episodio de Flash. Y entonces le digo a Pato. Cuando baja y me dice, ¿cómo me vio? Como Barry Allen, mi Pato. No sé quién. Sí. Pero comenten los que sepan quién es. Yo no soy la única loca que ve Flash. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. Llegamos a nuestro lugar, nuestro asiento. Estamos bien cerquita. Hace mucho no venía aquí al auditorio, como 8 años. ¿Cuánto? ¿Cuando viniste a ver a Moderato? No es cierto, creo que vine el año pasado. Ah, sí, venimos ahora a Timbiriche, a Benny, Sasha y Eric. Es hora de que esperemos como 3 horas. Muchas gracias. Ya casi empieza el concierto, faltan unos minutos. Como 3 minutos. 10 minutos, no, 10. Como 5. ¿Estás emocionada? Mucho, mucho, mucho. Yo no. ¿Por qué? ¿Vas a conocer a tu papá? No me importa. Sí. Dos razones fundamentales es la música
y la segunda son ustedes, mi público, mis fans, a toda esa gente bellísima de arriba. Un gran aplauso, que suena bonito, por favor. Estas uñitas me las tocó, así las rozó con su manita linda. Es un amor, es un guapo, lo amo, lo amo, lo amo. Pues a mí solo me aplastaron todas y ya. Pobrecito de mi hijo, lo mayugaron, de mi hermano, porque dijeron que era mi hermano. Ya vieron cómo sí me... Ya no cantó No culpes a la noche. No culpes a la noche, no la cantó. Y tu abuelo decía que ibas a salir cantando eso. Pues pónemela aquí. No culpes a la noche. Mira, esa señora se llevó la pelota. Pónchasela por manchada. Sí, pónchasela y róbasela. Sí logré adentrarme hasta adentro. Yo quería grabar como... Yo sí grabé unas partes así de muy cerquita. Su carita hermosa, sí la grabé. Yo quería grabar como cantábamos. Pero cantó muchas muy despacitas, ¿no? Muchas, pues sí, mucho bolero. Entonces, pues pero... eso no estaba chido. Sí, eso está chido. Y ya que empezaron las canciones rápidas, se empezaron a amontonar todas las señoras. Y yo y me quedé señoritas. Así todo. Oye, pero te dejaron pasar porque por lo regular a los chavos no los dejan pasar. No manches, pues se aventaron todos en bola. Sí, o sea, quiero agradecerles si este video lo llega a ver la señora que me empujó y que me hizo que me llegara hasta adelante, porque me empujó y me empujó y me empujó y llegué hasta adelante. Voy a comprar mi gorro. No manches, había una señora y como estaba el listoncito, pues se aventaron y la señora se quedó así. ¿Cuál te vas a comprar, ma? La gorra blanca, esa blanca que está ahí, me gusta. $200. No. Yo quiero la gorra blanca, por favor. Ya regresamos con mi hermana. ¿Qué opinas de mi mamá? ¿Verdad que está bien loquísima? Sí. Está bien demente, ¿a poco no? Sí. Es que es un sol, es un dios, es un hermoso, es lo mejor que Dios ha creado. Gordo. No está gordo, o sea, realmente no está gordo, la verdad no está gordo. Está obeso. No es cierto, no es gordo, no está gordo, está hermoso, o sea, sus ojos son encantadores. A mí me faltó No culpes a la noche. Te quedó a deber. Ajá. Ah, y les decía que quería grabar como cantábamos, pero pues cantaba canciones bien, bien feas. ¡No es cierto! ¿Cuáles canciones? Cuando empezó lo movido, pues se amontonaron todos y ya no pude grabar nada. Solo grabé eso que vi yo. Pero yo sí grabé, les voy a subir el que yo sí grabé.
donde está, se le ve su carita hermosa, preciosa, de bonita. Nos vemos en el siguiente video. ¿Algo que tengas que decir? Y ya no alcancé a ver Scooby-Doo. Harry Banner se despide de aquí, ¿o cómo se llama? Scooby-Doo papá. Ah, Barry Allen. Me despido. Adiós. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. ¿Será que no me amas?